Hi, good evening. Good Hi. evening, good evening. Hi, Good how are you? evening, teacher. Good evening, Good evening, everybody. teacher. Bye. Hello, hello. How was the storm? Terrible. I'm Terrible. going to my house in this moment. Still. Oh my God, I spent 1 hour in a gas station. And then it took me, well, more than almost 2 hours to come home. Was so ¿Qué bad. tal, teacher? Hi, how are you, Juan Cristóbal? Welcome. Good, good. Good. No sé qué tantos compañeros sabemos que no tenemos energía eléctrica en nuestra zona. Que si se fija, yo tengo la La cámara cámara activa, apagada, pero sí. realmente es del celular donde estoy ahorita. It's dark, Y yes, I sí. understand. Sí, entiendo. Y no se preocupe, entendemos. O sea, hay muchas personas que están teniendo esta dificultad. Si necesita tener la cámara apagada por cuestiones de batería, que no se le vaya a descargar tan rápido, it's Ok, sí, pero creo que va a estar horrible. I know. I know. Ok. Yes, Bueno, it's okay. vamos a Vamos a esperar. tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Don't worry. Thank God Listo. here there is electricity, there is internet, so I'm gonna try to do my best. Don't worry. And welcome, welcome, welcome. Okay. So, yes. Alessandra has problems with the camera too. Thank you, Alessandra. Thank you for informing. All right, welcome. Let's have our class number 7. This is our video conference number 7. We're gonna try to learn as much as possible. By the way, yes, no questions and short answers. That's the topic, but this time with do or does. Do you like coffee? Yes, I do. Do you play soccer? No, I don't. Do you have a sister? Yes, I do. Yes? So we're gonna be asking yes, no questions, okay? But of course, vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer, affirmative and negative statements, okay? So don't worry. Today is Wednesday, June 22nd of 2022, okay? That is the day for today. And at the end of this session, participants will be able to ask and answer yes to questions. That is the class objective, all right? Before starting, antes de empezar a desarrollar cualquier otra actividad, of course, you know que vamos a pasar las vendas, ¿verdad? Okay. Aunque sea en el chat, digan present, si no pueden en el micrófono, okay? So yo reviso, don't worry. Yes. Let me see, somebody's writing in English corporativo. Let me see. Oh my God. Okay, Briseida says, si pasa la lista, soy present. Okay. Se me está dificultando entrar. Okay. So we're gonna have the attendance. No worries, no worries. 1 second. Okay, here we go. Attendance, attendance. Yes, we go with Wednesday 22nd, June 22nd. That's right. Bueno, Alexander ya no se nos volvió a conectar. Esa ya desistió. Give up. Or abandon. Okay. This is our class number 7. June 22nd. Yes. Andrea Simay. No present. Really? Because of the storm. Brenda?
Por Brenda de ir corriendo. Running home. Yes. Okay. Let me see. Not yet. Briseida ya se reportó en el chat. Carlos Daniel. No, no signal. Nuevas señales, Carlos Daniel. Oh no, Brenda ya creo que está por ahí. Sí, yes, present, voy de camino, dice. Thank you, Brenda. Thank you so much. Carlos Daniel. No. César, going home. Douglas. Douglas, Douglas, Douglas. Ah, por ahí veo a Andrea también. Andrea, Andrea. With the cell phone too. Yes. All right. Mr. Douglas no se logra dormir. Ernesto, yes, ya lo vi por ahí. Esmeralda. Esmeralda. No, not yet. Present teacher. Hi. Hi, Andrea. Hi. Yes. Yeah, yeah. Ya tomé nota. Don't worry. Yes. Bueno. Thank you. Esmeralda, no. Estela. No, right? Okay. Yvonne, yes. Ya vi por allá, Yvonne. Juan Cristóbal, yes. Yes. Present. Okay, Katia Alexandra, yes. Mario Nesta, yes. Mayra? Mayra, Mayra? No, Mayra no, right? Not yet. Ya vi por allá Estela. Okay. Thank you. Odalis, yes. Present. You are in San Vicente, Odalis. Yes. Ah, y veo que no ha pasado nada. Everything good. No, no, pero San Sebastián. Ah, but it's great, no ha llovido. Temprano. Ajá, aquí cayó un diluvio, literally. Ramón, ¿está por ahí Ramón? Present. Hi, present. Yes, thank you. Okay, and Jennifer, ya vi por allá Jennifer también. Present. Hello. Okay, thank you. Thank you for making the effort. I know it's difficult with this weather condition, with this climate, with this the storm, with this rain. Yes, Alexandra, thank you. Ya, ya tomé nota, también de Brenda. También de, ¿quién más? Estaba por ahí. Okay, thank you so much. Hola, yo acabo de llegar. Hello, how are you? Yes. Briseida. Oh. Welcome, good evening. What? Okay. No problem, no problem. Okay. Yes. Bye. Vamos a compartir esta whiteboard. Vamos a ver si podemos usar esto. Creo que no es cosa del otro mundo, pero we gotta get used to it. Ay, el color y el color. Veamos. Ayer estábamos hablando de affirmative and negative sentences or statements, es lo mismo, with simple present or in simple present. Voy a poner in simple present para que no se confunda. In simple present.
Para aclarar nada más, para refrescar o para recordar la información que vimos ayer, el simple present no es nada más que describir actividades cotidianas, actividades como rutinas diarias o cosas que son ciertas, como personal information, ¿verdad? Entonces, déjenme cambiar el color. Vamos a usar este color morado. Por acá. Acá vamos a poner affirmative. Y vamos a crear varias oraciones en affirmative. Ok, quiero ver qué color está bonito. En black. Si yo digo, I study English at inglés corporativo. Okay, I study English at inglés corporativo. Esta es mi oración afirmativa. Yes. Entonces, por aquí yo quiero crear. Okay. Un momento, que esto lo habíamos hecho con purple. Negative. Okay, ¿cuál sería la misma oración? I study English al inglés corporativo, pero en negativo. Que, I don't. Exactly. Solo habíamos quedado en que le agregábamos el auxiliar, ¿verdad? Y decimos. Don't. Ajá. I don't study. I don't study. Le vamos a poner este don't para que se note que es un auxiliar. Pero no, este color no está tan diferente del anterior. Quiero ver este quizás. I don't. El I lo dejamos normal. El color. No me deja pues. Bueno, vamos a dejar así. De una vez de black. Tal vez después nos deja subrayar o cambiar. Y decimos I don't. Obviamente el don't estábamos en que es la contracción de o la contraction de do not, ¿verdad? I don't study English. Dejémoslo igual a inglés corporativo. Okay. Esto simplemente es poner la oración de forma negativa. Ahorita no nos vamos a enfocar en que si es cierto o que no es cierto, ¿verdad? I study English at inglés corporativo. I don't study English at inglés corporativo. ¿Ok? Vean. Vamos por acá. Y vamos a dibujar una raya, quizás. No. Tal vez si me deja hacer esto. Pero bueno. Sí, esto sí creo que me va a dejar hacer. Para que se marque la parte del auxiliar. ¿Yes? Ok. Entonces, tenemos esta oración en afirmativa y en negativa. Ahora vamos a crear con otro sujeto. Ya no vamos a usar con I, sino que con you. Cualquier otro verbo, study, play, work, eat, vamos a decir you work hard every day. Yes? You work hard every day. Tú trabajas duro todos los días. Vamos a hacer todas las afirmativas con todos los sujetos. Y luego vamos a retarnos a hacer las negativas, a transformarlas en negativas. ¿Yes? Ahora vamos a hacer una con we. We like coffee very much. ¿Cierto? Right. We like coffee very much. Yes. Vale.
Hasta aquí tenemos tres sujetos. I, you, we. Vamos a hacer una con they. They play basketball in the morning. Es nada más una oración, ¿verdad? Ok. They play basketball in the morning. Hasta aquí, ¿le he transformado algo al verbo? ¿O lo dejo tal cual? Tal cual. Tal cual, ¿verdad? No cambia nada. ¿Por qué? Porque los sujetos de las oraciones son I, you, we, they. ¿Yes? Yes. Entonces, vamos a poner un poquito, quizás más abajo, una oración con he. Y yo digo he. El verbo, vamos a usar el mismo verbo work, para que noten la diferencia. Si yo lo uso con you, lo uso con I, lo uso con we, o lo uso con they, a diferencia de que si lo uso con he o she. Y digo, he works for a big company. He works for a big company. ¿Por qué no puedo decir nada más he work? ¿Alguien tiene una idea? Una idea interesante. Al verbo para la tercera persona, he, she, it, se le agrega una S o ES según. Exacto. Ahí está la explicación. Very good. Porque termina en consonante, ¿verdad? Siempre, siempre cuando sea el verbo usado en tercera persona singular, he, she, it, se le va a agregar S o ES. Si termina en una Y, esa Y se va a convertir en IES. ¿Yes? IES. Si está precedida, obviamente, por una consonante. Si esa Y está precedida por una vocal, pues no pasa nada, solo le pongo la S. ¿Ya? Vale. Ahora vamos a usarlo con she. Y con she voy a usar el verbo study. Veamos qué pasa con el verbo study. ¿Cómo lo digo? Studies. Studies math at school. She studies math at school. ¿Qué pasó con la Y de study? Se convirtió en IES. Ahí es, exacto. Vamos a meterte acá. No me deja porque tengo que elegir otra vez. Acá está, sí. Aquí sí, la Y se convirtió en ahí es. ¿Yes? ¿Va? ¿Todas estas oraciones son? Affirmative. Exacto, yo estoy afirmando. Yo estudio, usted trabaja, a usted le gusta el café, a nosotros no. O sea, estoy afirmando que eso es así, ¿sí? Estoy describiendo cosas reales, estoy describiendo rutinas, estoy describiendo actividades diarias, ¿ok? Vale. Ahora, por ejemplo, usted me diría, ¿y cuándo uso pues entonces el pronombre it? Cuando hablo de algo impersonal, que no es una persona como tal, sino que es algo. Entonces podría decir, it rains a lot these days. Llueve mucho estos días. ¿Yes? Y se fijaron, rains también lo hice que terminara en S. O más bien dicho, le agregué la S por la misma regla. ¿Yes? Que se le debe agregar ese para he, she, it. ¿Yes? ¿Vamos bien hasta acá? Yes. We're good. Bye. Qué bueno. Si tienen alguna duda o algo, pues paren. O sea, teacher, solo confirmando algo. O sea, todos los verbos que terminen en consonante se le va a agregar la S, a excepción de la cuando terminen en CH. S, O, X, se le agregará IS. Exacto. ¿Y a los que terminen en Y?
que se va a transformar a IS. Ah, yes. Okay, gracias. Okay, all right, perfect. Ok. Bye. Ahora vamos con la parte negativa. Antes de que transformemos estas oraciones en negativas, vamos a escribir algo sumamente importante que creo que ustedes deben recordar. Lo voy a escribir, digamos, acá. No quiero interferir con el espacio que tienen para hacer las oraciones negativas, pero necesito explicar algo. Vale, voy a escribir de este color. Ay, espérenme. Sorry. Ahí. Vamos a ver. Wait a minute. Sorry, sorry, sorry. Okay, so I, you, we, and they. En la forma negativa, ¿cuál será el auxiliar? ¿Alguien recuerda? Ajá. Sería don't. Solo el don't. Exacto. El auxiliar para la forma negativa va a ser don't. Yes. Pero, si tengo, por ejemplo, el sujeto, okay, he, he, she, doesn't, sorry, exactly, she doesn't. She and it, ¿verdad? It. Esos tres va a ser doesn't. Doesn't. Exacto. Doesn't. Y el doesn't es la contraction de does not. Not. Does not. Solo es cuestión para que no se escuche como tan largo. Does not have. Yes. Does not like. Entonces usted hace doesn't. Doesn't have. Doesn't like. Doesn't work. Yes. Entonces, tomando en cuenta ya la explicación para cuáles auxiliares voy a usar don't y para cuáles auxiliares voy a usar doesn't, ¿cómo nos quedaría estas oraciones pero ya en negativas? O sea, solo hemos hecho una en negativa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más, ¿qué nos falta poner en negativas, verdad? ¿Yes? Yes. Right. Yes. Entonces, traten de ustedes escribirlas de forma negativa por su cuenta y ahorita me las van a dictar. Porque ya las tienen ahí resueltas. Obviamente no significa que no voy a usar el verbo, que lo voy a omitir. No, siempre lo voy a poner. Pero después del sujeto, ¿verdad? Teacher, tengo una consulta. Dígame. En el caso de he, she, it, es doesn't. Pero verdad que el verbo, ya no necesariamente leeremos el S. Ya no, porque ya ve el auxiliar. Porque ya estaba contestado en el auxiliar. Exacto. Esa era mi consulta. Muy bien. Thanks, teacher. You're welcome. De hecho, muy válida. Eso es algo que debemos de recordar. Que como ya hay un auxiliary, ya no le voy a poner ese, aunque sea he, she, el sujeto de la oración. ¿Ya? Bye. Afirmativo. I study English at inglés corporativo. I don't study English at inglés corporativo. Me queda negativo. Entonces,
You work hard every day. ¿Cómo me quedaría en negativo? You don't. You don't. You don't have. Okay. You don't have every day. You don't work. Recuerden siempre el verbo. You don't work hard every day. Every day. Every day, don't you? Okay. It's a song. Okay. You don't work hard every day. Next. We like coffee very much. We don't like coffee very much. We don't like coffee. Coffee. Very much. Very much. That's right. We don't like coffee very much. Right. Okay. Next. They play basketball in the morning. They don't play. Play basketball. In the morning. That's right. It's late. They don't play. Yes, thank you. ¿Está bien? ¿No se están paying attention? La clásica de los teachers, me decía usted. Vaya. He works for a big company. He doesn't. He doesn't. He doesn't. Right. Work for a big company. Doesn't work for a big company. He doesn't work for a big company. He works for a small business, right? Okay. Y se fijan, acá ya tenemos el DASE. Al work ya no le ponemos ese, que era lo que acaba de hacer una compañera y muy válido. Okay. All right. She studies math at school. She doesn't study math at school. All right. It rains a lot these days. It doesn't rain. A lot. These days. En estos días. Yes? Espérame que aquí me faltó una O. Yes. Demasiado raro. Ok. It doesn't rain a lot. En este caso, rain está actuando como verbo, pero también rain puede ser un noun. Usted dice la lluvia, the rain, también se dice the rain. Llover o la lluvia es lo mismo, rain, rain. Yes? ¿Vamos bien hasta acá? Are we good? Yes. 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 Perfect. Vale. Esto, déjenme, voy a dejar de compartir un momento para compartir. Compartir la PowerPoint. Estamos por acá. Acabábamos de leer los objectives. Y solo para entretenernos un poquito, ¿qué hacen en cada uno de estos tiempos? At 9 a.m., in the morning, in the afternoon, at noon, at night, in the evening. Quiero ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas oraciones tendrán que crear? 6. Ok. Example, in the morning, I check emails and answer calls. At 9 a.m., I take a break. In the afternoon, I go shopping. At noon, I have lunch with my colleagues. Or my colleagues and I have lunch. Okay. Con estos tiempos que les estoy proyectando acá, van a escribir una oración con cada una de estas expresiones. At night, I study English online. In the evening, I cook dinner. At 9 a.m., está claro, a las 9 de la mañana. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. At noon, esto sí es el mediodía. 12.
at night, en la noche, and the evening es más que todo tarde-noche. Como de por las 5 hasta como por las 7 de la noche. Es un periodo bien corto, es como al oscurecer. ¿Yes? ¿Estamos claros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Yes? ¿Ya las tiene? Sí. Se las van a compartir a sus partners en este preciso momento. Si no las tienen, corran. En lo que llegan al breakout room, ya las tienen. Run, run, run. Vale, let's go. Hello. Creo que le he descargado. Permítame. La descargo y la comparto. Vaya. Vaya, ahorita. Sería galería. Aquí está. Vaya, me dice si la puede ver. Sí. Con esas haríamos oraciones. Una de cada una, ¿verdad, Lick? Sí. Yes, yes, yes. Todo empezaría in the morning o según cómo empieza cada hora ahí. Sí, según la frase de tiempo, según la expresión de tiempo. Ah, ok. Uh-huh. Veamos. Tendríamos que anotarla. Yo creo que sí, porque hay que hacer oraciones. Si ya las tienen o las pueden crear nada más, las pueden ir diciendo. No es necesario que las anoten, pero si ustedes consideran necesario, las pueden anotar. Ah, ok. All right. Thank you. Thank you. Ok, veamos entonces, sería, ok, yo tengo un par, me faltan todavía dos, no sé si nos comparte una, Estela, ¿cómo va usted? A las 9 a.m. sería night, PM. In the world set email. In the world check email. In the office. En la oficina. Así. Quiere decir que a las 9 de la mañana en el trabajo se queda su email. Veamos a ver cómo le dejaría yo. At 9. Para la siguiente. En mi caso, la mía es in the morning, I check my garden. ¿Cómo me repite, please? In the morning, I check my garden. I check my garden. My garden. In the morning. Sería
breakfast. I breakfast. I am breakfast. Sería algo así, ¿verdad? I am breakfast. Uh-huh. In the morning, I am breakfast. Uh-huh. I am breakfast. In the afternoon. Está cargando ahorita. Y vamos a hacer una oración por cada una. Sí, creo que sí. Y así empieza. At 9 a.m. Y como dice el ejemplo, Pero me voy a quitar un rato el micrófono porque voy llegando a la casa, pero... Ok. ¿Quién falta? Oh, bueno, todavía lo he dicho. Yo no he terminado. Pero ya casi. Lick, consulta. Yes, tell me. Yes, yes. Bueno, yo hice las oraciones, no sé si están correctas así. Diga. At 9 o'clock. I drive to work. I drive to work. I drive to work. Mm-hmm. Okay. In the morning, I drink tea. Mm-hmm. In the afternoon, I work in Santa Tecla. Good. Or sería I work to Santa Tecla. In Santa Tecla. Sí, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. At noon, I breakfast. I have. Ah, pero okay. At noon no podría ser breakfast porque breakfast es desayuno, a menos que hasta esa hora desayune. No, ¿qué sería su almuerzo? Lunch. Lunch. I have lunch. Ah, okay. Ajá, pero sí me quedó la duda, porque hay gente que sí come tarde. I have lunch. No, por lo general sí desayuno y almuerzo al mismo tiempo. Brunch, entonces. Así que cualquier breakfast and lunch is brunch. Okay. Pero usted, at night, lunch. At night? Okay. At night, I dinner in family. I have. Oh, I have dinner. I have dinner okay. With my family. I have with my family. Exactly. Okay.
Teacher, una consulta. In the evening, I play soccer. I play soccer, perfect. Bye. Riz? Y dice, in the evening, yo he puesto, I play with my son. I play with my son. Sí, of course. ¿Ya todas las dijeron o just Douglas? Falta César. ¿Qué pasó con César? Just kidding. No, si no las tiene escritas, no importa. Usted solo las puede decir así como de creatividad nada más. Ah, ok. In the every evening, es como el atardecer, ¿verdad? Exactly. In the evening. In the evening, I go home. I drive home. ¿Qué falta? Quiero ver, tenemos no, me falta. Hola, no te escuché. Hola. Hola, hola, ¿cómo me dijiste? Atmon. Creo Atmon. Que es mediodía, la teacher. ¿Mediodía? At noon, sí, es las 12 del mediodía. Ahí sería el almuerzo. I have lunch. Ajá, I have lunch. Yes, sister, gracias. Thank you. Y ese sería el almuerzo. Yo, como diciendo, yo como mi almuerzo o a las... A mi lunch. Sí. En el mediodía ahí de tendría yes como tell me no. Hola, teacher, ¿cómo se dice yes, en inglés? ¿Cómo se diría? Sí, está en inglés. I take a nap. I take a nap. I take a nap. Okay. In the afternoon, I take a nap. Yes, I need a nap. Yes. A lot. A long nap. Yes. I take a nap. Okay. Right. Tenemos las oraciones, teacher, no sé si se las compartimos aquí o las compartimos en el grupo completo. Sí, cuando regresemos a la sesión principal, please. Ya todos compartieron, ¿verdad? Entre ustedes. Sí, entre nosotros. Sí, hay una compañera que creo que tiene problemas de audio. Del micrófono. Okay. Hemos conversado sobre eso. Ok, no problem. Okay. All right. Parece que en San Salvador está lloviendo mucho, ¿verdad? Cayó un tormentón, pero no tienen idea. O sea, un tormentón de aquellos que hasta el carro movía. O sea, yo estuve en una gasolinera y la gasolinera ya estaba inundada. Centros comerciales inundados. O sea, y una cantidad de autos que, Dios mío, y de motos. Ya después no podía ni salir de la gasolinera y ya no estaba lloviendo. O sea, y accidente, locura. Sí, en Los Chorros hubo un accidente horrible hoy en la mañana. Oh, ¿really? Sí, o sea, fue una pipa, una raza, algo así, pero fue un camión articulado. Horrible. Que quedaron pedazos regados por todos lados, bloqueadas las dos vías, un día en el otro. Sí, no, de hecho yo ya estaba aquí a 3 cuadras para llegar a mi casa, cuando no había paso. Yo, ¿qué pasó? Pitadera, me fui a dar otra vuelta para buscar llegar. Y cuando por fin logré volverme a incorporar a la calle que me trajo a mi casa, justo estaba la policía moviendo 2 carros que habían estado chocados ahí, y supuestamente la policía había actuado rápido.
Pero imagínate, o sea, ya solo eso, ya había hecho un caos y yo estaba a 3 cuadras de mi casa. Ay, no. Está bien feo, bien feo. Pero thank God we're here. Yo creo que sí, ya nos vamos a la sesión, general. Okay. All right. Hello, did you finish? Yes. Yes. Awesome. Nice. Perfect. Vale, vamos a ver. ¿Quién recuerda las reacciones? Esta de levantar la mano. De aplauso. Put your hands up. Ajá, vamos a ver quién busca la reacción primero. Levanta la mano. Yeah, César, just a thumb up. Ok, César, porque me he puesto la reacción primero de participar. César, no. Democráticamente, pues. Exactly. Vaya, César nos va a contar sus oraciones. Solo eran 6. Solo dije que estaba bien, que ya había venido a mi casa. A mi papá, ¿no? 2 hours driving. ¿Hello? 2 hours. Sería, yes, 2 hours. Terrible. Driving in my head. Oh my God. Yeah. I am drink coffee at 9 a.m. I drink. Uh-huh, I drink. Mm-hmm. I drink coffee at 9 a.m. Mm-hmm. In the morning, I always give a training. All right. In the afternoon, I answer emails. Mm-hmm. At noon, as my lunch. I have my lunch, or I have lunch. Mm-hmm. At night, watch TV with my family. I watch TV. Exactly. Si ya usted ya sabe que de mí estoy hablando. Sí, but in English it's necessary to say the subject, all right? Mm-hmm. In the evening, go to gym. Who? Oh, ¿quién va al gym? I go to the gym. Yes. I know. Nice. Y los que tenían la mano levantada, ¿por qué la bajaron? Vuelvan a subir, que ya los vi. I know who you are. Y los aplausos para César y las reactions. Ya me habían dicho que se podían. Good. Bye, Ernesto. Okay, teacher. All right. In the morning, I go for a room. At 8 a.m., I take my coffee break. At noon, I have a lunch. In the afternoon, I check my mail. In the evening, I watch a movie. At night, I take English class. Very good, excellent. Nice, okay. Good job. Ajá, ya vi quién más había levantado la mano. Mr. Douglas. Hi. Hi. Ahorita, veamos. Right now. At 9 o'clock. I drive to work. Uh-huh. In the morning, and I drink tea. In the afternoon, I work in Santa Tecla. At noon, I have lunch. Uh-huh. Veamos. At night, I have dinner with my family.
In the evening, I play soccer. Excellent. Good job. Perfect. Mr. Mario Ernesto López. At 9 a.m., I take a break. In the morning, I check my garden. In the afternoon, I check my mail. At noon, email. Mm-hmm. At noon, supply my colleagues. I supply my colleague. Mm-hmm. At night, continuous study. I continue study. Nice. In the evening, I study English. Perfect. Excellent. Jennifer. Hello, everybody. In the morning, I go to the work. At 9 a.m., I take attendance. At noon, I have a lunch. In the afternoon, I check my email. In the evening, I go to my home and I see a movie. At night, I brush my teeth and I go to sleep. Excellent, very good. Thank you. Jennifer se enfocó más en las actividades personales, ya estoy en trabajo. Que se quede en el trabajo. Le decía a los compañeros que la verdad que fuera cierto, pero no. Le toca llevarse work para la casa. Yes. Ay, that's terrible. And you are a librarian. Yeah. Y me causa la curiosidad, como qué tipo de trabajo le toca llevarse. Lo que pasa es que a veces me encargo de hacer como tipo recuerdos para cada profesor que cumple años o cosas así, pero es mínimo. La cosa es de que necesitamos alguien como usted en nuestra escuela. Chévere, el suyo, pendiente. Entonces, vengo de mi trabajo a las 4, pero de 4 a 5 y media llevo otra clase. Entonces me queda libre el tiempo online de 5:30, sí, de 5:30 a 8, y ya a las 8 pues esa clase también. Nice, miren qué productive Jennifer, y ustedes ni le aplauden. Así es. Thank you. Nice. Bueno, yo me identifico un poco con usted. I like to do, me gusta hacer ese montón de cosas, y a veces estoy bien, bien ocupada. Because I teach prácticamente all day long, pero aún así a veces me van a sacar de mi clase porque les va a ayudar a hacer ese tipo de cosas y yo, me pagan para esto, ¿no? No, pero I like to help, sí me gusta. I love it. Así tipo el meme. Yes. All right. ¿Alguien más quiere participar en this activity o pasamos algo más? Ajá. Se queden con la cana, ahí está Juan Cristóbal, yo sabía. Ah, ok. Express. Express. Ok. And the night AM check my list problem. Ok. Yes. In the morning check my email. I check my list of problems or my to-do list, ¿verdad? Como que es una lista de cosas que tiene que hacer o resolver. Yes. Mm-hmm. In the afternoon,
I drink coffee. Yes, I drink coffee. Sometimes. ¿Cómo se diría repostería o pan dulce? ¿Ves? Dessert. De vez en cuando. Sometimes. I drink coffee with dessert. Sometimes. Or with cake, okay. With pie. Bakery. And then, yes. Mm-hmm. At noon, I have a lunch. Mm-hmm. In the night, I sleep. I sleep. Yes. Mm-hmm. In the evening, I study English. I study English. That's right. Okay. Thank you. Esmeralda. Ya salió la valentía de Esmeralda. Hello, Esmeralda. Good night, teacher. Hello, good evening. How are you? Thank God, ya dejó de llover. Oh, the rain stopped. Yes. Thank God, yes. Go ahead. It's night. I have my break. In the morning, I ate in the work. I drink coffee in the afternoon. In the night, I read a book. In the evening, a night exercise. You exercise? Exercise. Nice. At noon, I go off for lunch. Stay. That's it. Nothing. That's it. Nice. Good job. Thank you. Excellent. All right. Vamos a chequear atendas una segunda vez because it is so important to have the attendance. Quiero ver quién más se nos acaba de unir. Andrea Simei, here, Brenda is here, terminó de llegar Brenda. Finally. O todavía in progress. Creo que va in progress, pobre Brenda. Ok. Veamos. Reseida is here, Carlos Daniel no, César is here, Douglas is here, Ernesto is here, Esmeralda is here, yes, Estela is here, Yvonne, sorry, is here, Juan Cristóbal is here, Katia, Alessandra, apparently estaba por ahí, Mario, Ernesto is here, Mayra, no sé si Mayra logró unirse, no veo a Mayra. No. Okay. Odalis, Ramon, and Jennifer are here. Yes? Perfect. All right. Veamos dónde nos habíamos quedado hasta esta slide, ¿verdad? Okay. Interesting. Okay. Good. Uh-huh. Aquí solo para recordar. ¿Para qué sirve el simple present? Para describir true in the present, algo que es cierto en el presente. He works on Wall Street. He is 60 years old. We live in New York. Para describir también general facts, o sea, datos generales o cosas que son ciertas. The earth is not flat. The sun rises in the east. Water boils at 100 degrees. Para describir hábitos, I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Y para describir tal vez cosas que ya tenemos planificadas hacer o y aún podría decir que tenemos ya como calendarizadas o en un schedule. Hacer en un futuro, pero como que ya para mañana, ¿verdad? No es que para... en 2000 años, sino que the train arrives tomorrow, o sea, ya sabemos que eso ya está así en un horario, ya está así planificado. We fly to Paris on Monday and classes begin next week. Es como
una excepción para el que se pueda usar el presente, como para escribir acciones futuras inmediatas que ya tienen una planificación previa. ¿Ok? Ya esto lo acabamos de repasar, que a estos verbos se le va a agregar S, ES o IES en el caso de las terceras personas, en afirmativo, nada más. Ya en negativo no, porque ya tenemos un auxiliary, ya no. ¿Yes? Reto. Don, ¿para qué nos servía? ¿Para cuáles pronombres? I, you, we, they. Doesn't para? He, she, it. He, she, it. Vale. En estas sentences, ustedes tienen dos opciones. My brother don't play, my brother doesn't play. ¿Cuál de las dos es la correcta? Lo van a decidir con su partner, solo que déjenme recrear los rooms para que trabajen con alguien más. Ahorita les comparto el slide, don't worry. Hi, Douglas. Hi, Briseida. Ahorita comparto la imagen. Permítame. Perfecto. Quiero ver dónde estábamos. Ahí está. ¿La podemos ver ya? ¿Me confirman? Yes. Yes. Ok. En esta tendríamos que... Hola, Jennifer, ¿me escuchan? ¿Aló? Hola. Ahora hola, sí, compañero. Hola, ahora sí. ¿Perdón? Escucho. Hace un momento. Sí, no sí, perdón, es que estaba practicando unas cosas, por eso no había activado el micrófono. Ay, yo la miraba hablar, dije, ya no la escucho. Hola, hola, ¿qué tal? Perdón, okay. Perdón. ¿Qué vamos a practicar, dijo la ticha? Para los don't, I, you, we, they. Y para los... Each, it, done. Okay. My brother. Uh-huh. I, you... Vamos a usar don't, dice, para my. Entonces, vamos a usar don't. Don't play. Ah, ok. Ya entendí. La primera oración sería, my brother don't play basketball after school. Sería casi que la primera oración. Como my book. Esmeralda. Sería la primera. Sería la primera oración. El D-O-N apóstrofe T. Play. Don't. Right? My grandfather doesn't ride a bicycle. Igual es en tercera persona. Sería doesn't. Porque sería en tercera. Sí. Doesn't ride a bicycle. Sí. Vale, en el caso de la tercera,
I don't write sería, porque I don't read, perdón, I don't read a lot of books, porque es, estamos hablando. I don't read a lot of book. A book. Sería. I don't. Porque I don't. En... Uh-huh. Aquí sí estamos seguros. They. I don't sleep in the blue sofa. Ellos they, no. Ellos no duermen en el sofá. En el sofá azul. Uh-huh. Sería. They. Siempre they don't. They don't. They don't. Bueno, para mí, sería, they don't sleep. Y la cinco, my student but a lot of English. Don't do it, también. Don't study. Study, creo. Mm. Y la otra, he doesn't work in a factory. Porque son he. Ahí sería does work in a factory. Ajá, does. Ajá. Doesn't. In a factory. Work in a factory. Y el mi tío. My uncle. Uncle. Mi tío cocina el desayuno por mí. Ahí sería don también. Pero todas nos han salido don. No, mi tío no. Entra la teacher. Va, ya entra la teacher. Yes. I have a question. The teacher. The number 8. Ajá. Uh-huh. Is don't speak or doesn't speak. Cuando dice the teacher, usted se refiere a él o a ella, o sea, a un hombre o una mujer. Entonces sería tercera persona. Ajá, doesn't, porque sería he or she. Okay. Uh-huh. Okay. Right. Thank you. You're welcome. Thank you. Pero en los ejemplos, ¿sí? Uso el de con el don't. Sí, pero era they. Y aquí estamos hablando the teacher. Ajá, sí, este es el detalle. Ajá. Si se dice the teacher, se está haciendo el profesor o la profesora. Ah, de se refiere a. Ya se refiere a él o a ella. De la, ¿no? Uh-huh. Ajá. No es they. Ok. ¿Ya? Ok, esa era la única que teníamos dudas de cómo right. Iba. No problem. Thank you. They don't. Yeah, Ru. I am the... in my work, I work about the importation. In stocks of inventarios, I work the supply chain, basic
is the supply chain of the company, purchasing, importation, and stock inventory. I work 3 days in the office and 2 days in my home. I have a child of 3 years. What about you? What about me? My name is Jennifer. I work at Instituto Jesús Obrero. ¿Qué más podría ser? Yes. Pero por el momento. Are you a teacher? ¿Perdón? Is it correct? Eso. Yeah. Are you a teacher? Yes, I am. Yes, I am. But at the moment, I am librarian. Librarian. Me cuesta esa palabra. Me más consuma. Library es librería, es biblioteca. Uh-huh. Sí, entonces, librarian. Librarian. Okay. But the moment I am librarian. ¿Qué más? I live with my parents, my mom. Okay. Excuse me? Congratulations for the Teacher's Day. Thank you. Do you have a child? Yes, I have a child of 3 years. It's my life. It's a very, very funny. It's difficult to study, to work. The university and the English class. Además, I have a small. ¿Cómo llama el emprendimiento? I have a small business. A small business. Yes, mm-hmm. I have a small business with my wife. It's a very difficult. Apenas I live already between four. My student doesn't. No, don't study. Don't study. Say don't study. My student don't study a lot of English. He doesn't work in a factory. My uncle does cook breakfast for me. The teacher doesn't speak French. Hi, tell me, what happened? Hi, teacher. Tell me. Do you have a question? Does anybody have a question? No? Easy. Question. Tell me. Mm-hmm. No questions. No question. All right. Perfect. Let's compare. Vamos a comparar cómo nos quedó. Tan, 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 tan. My brother don't play or doesn't play? Doesn't play because it's my brother's he, right? My brother doesn't play basketball after school. My grandfather don't write or doesn't write? Doesn't.
Doesn't write. Because it's my grandfather. So it's a he, right? My grandfather doesn't ride a bicycle. I don't read or I doesn't read? I don't read a lot of books. They don't sleep or they doesn't sleep in the blue sofa? They don't sleep in the blue sofa. My students don't study or doesn't study a lot of English? Doesn't. Si solo fuera un estudiante sería doesn't, pero como son mis estudiantes es don't, es como ella. My students don't study. Ah, porque es en primera persona, ¿verdad? Es como they, ellos, my students. Es plural. Pero es por lo mismo que es en primera persona. They, cuando se dice ellos, es tercera persona plural. My students don't. Because it's they, right? So they don't study English a lot. He don't or he doesn't work in a factory? He doesn't work in a factory. My uncle don't cook or doesn't cook breakfast for me? My uncle doesn't cook breakfast for me. The teacher don't speak or doesn't speak French? Doesn't speak French. Done. Doubts, questions, no? ¿Estamos bien? Una consulta, ¿por qué en la primera oración es doesn't? Porque my brother es como que diga mi hermano, o sea, él. He. Es parecido a la segunda. My grandfather, exactly. Okay. Mi abuelo, o sea, él. Excelente, gracias. En las cinco porque son ellos. Exacto, son mis estudiantes, en plural. En cambio, si solo dijera mi estudiante, o sea, por decir un estudiante X, ahí sí sería doesn't. Tiene que ser doesn't. Solo sería él, ¿verdad? Exacto, un estudiante. Okay. El mismo reto tenemos acá. Don't or doesn't. Aquí ustedes solo me dicen. Yo lo voy a ir anotando. Don't work. Number one. Doesn't. Sí, a ver, doesn't. Good. Pecado sería que ahorita no recuerdo. Mistake. Terrible mistake. Vaya. Bill doesn't play tennis every Sunday. We don't go to the park. Kitty? Doesn't like fish. Doesn't like to eat fish. Sean? Doesn't wear long dresses. I don't like to get up early. My brothers don't. Si fuera solo un brother, ahí sería doesn't. Pero como my brothers don't. My brothers don't like to drink milk. Because brothers in plural. My cousin doesn't know Italian well. I don't like to walk my dog. Ram? Doesn't go to the gym. They don't understand this rule. We don't often go to the movies. Lily? Doesn't wear shorts at all.
Doesn't grow flowers in the garden. Yes, correct. Yes, question. ¿Alguien tiene alguna question? No. No, no questions. Seguros. For sure, no questions. Más que seguros. More than sure. Sure, sure, sure. More than sure. Vale. Vamos a abrir nuestro manual. Se sale nada más por acá el file. Open with. Le van siguiendo el hilo al manual. Van marcando por dónde vamos, en qué lección, todo eso. Yes, sí. Yes. Good, como todos unos buenos estudiantes. Bye. En mi computadora sí, en el teléfono no. Ay, no se puede. I know. It's difficult. Ay, sí. Eso pasaba en el 2020, cuando todo el mundo quería resolver todo con un cell phone. It was so difficult. Ahorita, por las circunstancias, lo entendemos, mister. No problem. Vale, vamos a compartir acá. Esto es lo que acabamos de ver. Affirmative and negative, right? Un repaso nada más de la clase de ayer. Obviously, les dejaban aquí algunos exercises. Ajá. No los hicimos en la clase. Don't you remember? No. Don't you remember? No. No, vaya, hagámoslo. Let's do it. He... doesn't. Ay, aquí vamos a tener cuidado que sea afirmativa o negativa. Aquí no les dicen cuándo es afirmativa ni cuándo es negativo. Si en el paréntesis solo está el verbo, usemos orders. Affirmative. Ajá, exactly. Orders. ¿Cuál es la única regla que voy a recordar? Ponerle ese al verbo. He orders everything in the office. Él organiza todo en la oficina o él ordena todo en la oficina. Right? Helen, okay. Pero como en el paréntesis veo el not, eso significa que okay. Es una oración negativa. Y digo Helen, doesn't. Exactly. Doesn't qué? Helen doesn't call. The design department on weekends. Espérame, que aquí el doesn't me quedó mal. Hold on. Lo guardamos. Clear. Helen doesn't call the design department on weekends. Orders, yes, doesn't. Doesn't call. Sorry. I don't. I write. Write. Se regalé. Sorry. I write a list with the things we need at 9 a.m., right? Mm-hmm. Amy and Teresa. Ask. Asking. Mm-hmm. Ask for the signatures every Friday. Chi? Clean. Mm-hmm. Clean. Our desk in the mornings. Mario. Neri. Doesn't keep. Wait. Thank you.
sorry, sorry. You know, everybody has the flu in here. Mary doesn't keep a record of the merchandise. He buys. He buys. That's right. One second. Yes, he buys. Mm-hmm. All right. ¿Alguna duda con estas sentences, con estas oraciones? The vocabulary? No? Sure, sure, sure. Perfect. Okay. I think. All right. Mm-hmm. Veamos. Vamos a tratar de descifrar qué hace cada uno de ellos y qué no hace. Por ejemplo, Oneida Chicas y Nelly Pineda. ¿Qué sí hacen? Create software, repair computers, and install antivirus. ¿Qué no hacen? Sell computers, sell computer programs, exchange information about programs. Eso no lo hacen. Ricardo Mata y Max Pinto, que sí hacen, keep track of the sales, write reports, buy new merchandise. Que no hacen, receive money from sales, decide what to buy. Vamos a repasar un poquito más. Cuando tenemos el do, significa que sí lo hacen. Do. Solo la palabra do es el verbo hacer, actividades que tengo que hacer, dice usted. Activities that I do, que hago, actividades que hago en el trabajo, por decir algo. Create software, repair computers, install antivirus. ¿Este vocabulary está claro o necesitan alguna traducción? No, it's clear. All right. ¿Qué no hacen? Don't sell computer programs. Exchange information about the programs. All right. And Ricardo Mata and Max Pinto. They keep track of the sales, write reports, and buy new merchandise. They don't receive money from sales, and they don't decide what to buy. Okay. Obviamente, para responder esto, tenemos que ver esto. ¿Yes? Ok. Voy a hacer un recorte para que me deje esto. Y les comparto. Ok. Para que lo puedan ver y a la vez que vamos a resolviendo el ejercicio. Ok. Veamos. Do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Yeah. No, they don't. Yes. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Sí, ellos sí trabajan con software. Entonces vamos a escribir la respuesta. Yes, they do. Punto. Esa es la forma más práctica de responder. Con una respuesta, digamos, corta, pero bien estructurada. Generalmente vamos a utilizar el mismo auxiliar con el que inició la pregunta. Ese es un truco bien básico. Yes, they do. Cuando estamos hablando de Oneida y Nelly, son ellas, entonces el sujeto es they. ¿Yes? Yes. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't.
They don't, porque dice que instalan, no venden, right? Entonces sería no, they don't. No, they don't. Punto. ¿Ya? Va. Voy a borrar esto porque si no se va a... Cuando suba el PDF se va a poner encima de las otras questions. Y vamos a subir esto. Y vamos a responder la number 3. Tienen la imagen, ¿verdad? Porque no puedo estar proyectando la imagen y las preguntas al mismo tiempo. Así que pueden verificar en la imagen que les compartí. ¿Tú, Ricardo y Max, get money from the sales? No. No, they don't. They no, don't. They don't. Exactly. Ellos no reciben el dinero. No, they don't. ¿Do Ricardo y Max write reports? Yes. Yes. Yes, they do. They do. ¿Se fijan? Con el mismo auxiliar que inició la pregunta, con ese auxiliar respondemos. ¿Do Ricardo y Max repair computers? No, they don't. No, they don't. Exactly. Do Anita and Nelly install programs? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Solo el hecho de instalar un antivirus es instalar un programa, ¿verdad? Y lo vemos así. Yes. Y Mister, yes, por acá que tenemos unos computer engineers, nos pueden confirmar. Vale. Eso es lo que les decía, que no se borra sin nada más, entonces lo tenemos que quitar. All right. Se queda sobre la pantalla, así que vamos a ver cómo formulamos questions. Y acá tenemos la explanation. ¿Cómo los formulamos? Vamos a ver a simple vista. Veamos la imagen. ¿Qué me pueden decir? Voluntario, valiente, brave. ¿Con qué ven que inician todas las questions? Do. Obviamente acá todas las questions inician con do, porque los sujetos son I, you, they, we. I, you, we, they. Pero si el sujeto de las preguntas no fueran estos, sino fueran he, she, it, ¿cuál sería el auxiliar con el que iniciaría la question? Does. Does. Exactly. Pero si se fijan, ese es el orden de estructurar las questions. Auxiliary, subject, verb, and complement. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Estos por eso se llaman yes, no questions. Porque solo tienen dos posibles respuestas. Yes or no. Con la única diferencia. No, I don't. Exactly. Con la única diferencia que en inglés nosotros no solamente respondemos con sí o no. Yes. No. Sino que se tiene que usar el yes, coma, sujeto, auxiliar. Yes? Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Yes? So, así lo vamos a hacer. Entonces, cuando la pregunta inicia de una vez con el auxiliar, no hay nada antes. Es una yes no question. Si yo a usted le pregunto, vale, me van a ir respondiendo en el chat. Yes I do or no I don't. Pero voy a hacer preguntas algo personales, ¿ok? Do you live in San Salvador? No, I don't. No hay quien responde primero en ese chat. Oh, yes, no, I don't. No, I don't. Yes, I do. Obvio, eso va a depender, ¿verdad? Si usted vive en San Salvador, voy a decir, yes, I do. Pero si no vive en San Salvador, obvio me va a decir, no, I don't. Ya vi algunos que se siguen maltratando a sí mismo.
¿Por qué? Escribe en el área en minúscula. Para ser rápido. Yes, I do. No, I don't. Do you live in San Salvador? Yes, I do. No, I don't. Next question. Do you speak French? Oh my God, Yvonne. Yvonne ya no va a dar clases de French. Nice. Next question. Do you work on Saturdays? Y ya por todo aquello que dijeron no y pronto. Y lo que más es eso. All right, next. Ajá, una pregunta más funny. Do you like horror movies? Sometimes. All right. It depends on the horror movie. All right. Yes, I do, Brenda. No, I don't. Next, do you have a pet? Do you have a pet? No, I don't. No, I don't. Yes, I do. All right. My goodness. All right, perfect. Bye. Ya nos hace tener una idea de cómo vamos a hacer las questions. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. Do they transport the products? Yes, I do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Bye. Vamos a hacer esta tarea. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? A ver, ¿alguien me dice? Conformar una pregunta con las palabras que estamos. Exacto, formular una pregunta con las palabras que le dan en paréntesis, pero ¿qué falta? El auxiliar. El auxiliar, exacto. Identificar cuál es el auxiliar necesario y luego responderlas de acuerdo a su realidad. Por ejemplo, si usted está trabajando con un compañero, usted le hace las preguntas a ese compañero y él va a responder de acuerdo a su realidad. Si yo le digo a Ramón, do you work in a company? Y él no tiene negocio propio, me va a decir, no, I don't. I have my own business. Yes. Ok, pero si le pregunto por decir algo a Briseida, do you work for a company? Y yo y así trabajo en una compañía, me dice, yes, I do. Yes, eso no es necesario o como que escriban, digamos, las respuestas de cada uno de sus partners, sino que con que sepan la estructura correcta de la question y con que las practiquen con sus partners, eso ya es. Y no. Yes, dudas, questions antes de irnos al breakout room? No. Perfecto, veamos. Con los mismos partners los voy a dejar. Por si ya los extrañaban. Yes. Oh no, Brenda no tenía un partner. A ninguna le toca quedar claro. Number one, do you work company?
Yes, I do. Sí. La segunda sería, do they check a product? Así es. Lo pongo anotando. Sí, sí, lo vamos poniendo así a nuestra vez regla. Do they check a product? Es así sería. Ajá, como que chequeamos, porque a ver, check. Como inventario, creo que algo así. Ajá, como chequear productos. ¿Qué es ahí? Pero diría... No. Ajá, no, porque dice no. No, they don't sería. Ajá, no, no they. No, they don't. They don't. No, they don't. Pero lo que preguntaba era si lleva un auxiliar en medio o sería do they check product. Me llevaría en medio de check y product o algo por el estilo. No sé. No, yo creo que solo es por lo que ellos indican en la parte de abajo. Porque en la uno sí llevaba in a company. You work in a company. Tú trabajas en una compañía. En las dos, no sé. Lee, que está por aquí, nos confirma. Hello, tell me. I have a question. Yes. Number two, mm-hmm. La oración sería, do they check a product or do they check products? Sí, se escucha mejor si usted dice, do they check products. Okay. Uh-huh. No es en todas que llevaría como un auxiliar adicional a lo que está en la lista de abajo. Sería solo en. Todos necesitan el do. Algunas donde. El do. Ah, no, el de Lucy. Sí. El Lucy es, uh-huh. Es por ley que diría porque es pregunta. Sí, sí, sí. De ahí lo demás, okay. No necesariamente. Necesitan tal vez una okay. S, una preposición, eso está bien. Do we listen customers? Do you listen customers? Yes. Sería yes, we don't. Yes. Sí, no, yes, perdón, we yes. Don't. No, we do. We do. We do. Es afirmativo. Es afirmativo. Yes, we do. Yes, we do. We do. La cuatro. Do I buy new material? No, I do. Yo compro nuevo material. No, I don't. Mm-hmm. Ah, no, I don't. No, I don't. Number five. Number five, no, number, ah, sí, 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 Milena, es dos. O dos. No, es dos, do. Ellos diseñan el logo. Do, Milena, and Pablo. They don't check product. Y la negación sería no. I don't. Sería, ¿verdad? No, sería doesn't. Sí, va, entonces sería they don't check the product. Sí.
Ajá. Sí, sería no. No, they doesn't, sería, ¿verdad? Exacto. Ok, no, vamos con la... Jesse. La siguiente. Es we... One moment. We sería con... Nosotros. Con Don, ¿verdad? Con Du. Eso estoy viendo ahorita, ¿verdad? Ajá, Google Listen, quiero ver. Do we listen? Con don't sería. We don't. We don't. Sí. Pero al final lleva para responder, le está diciendo yes, I do. No, perdón, yes. Ajá, no lleva el don, no iría no, no, we don't. Entonces sería we do. Ajá. Yo digo que es we do. Listen. Sí, we do sería. Sí, we do listen. We do list is customer. The listing. Ajá. ¿Qué el listado del? Sería, ajá, we do listen customer. The list. Yes, we do sería. Customers. Yes, we do. Yes. En este caso yo creo que sería de, porque estamos hablando del producto. Es más específico, ¿eh? Ajá, es más específico. The product. ¿Y la respuesta es negativa? No. Fíjate que la respuesta dijo la teacher que no importa, o sea, que no las hiciéramos porque, o sea, al final solo son sí o no, ¿eh? Sí. Solo de poner she, yes, I do, no, I don't, o sea, no. No hay mucho como, okay. Más que todo redactar la pregunta. Ok, number three. La tercera, yo puse, do we listen to customers? Yo no le puse el A, yo le puse do we listen customers. Deberíamos ponerle, creo que la partícula D también sería más adecuada. Do we listen the customers? ¿Escuchamos los clientes? Ah, los clientes, exacto. Debe, entonces D lo cambiamos para D. Okay. ¿La cuarta cómo la hiciste? Algo bien, algo extraño la sentí, pero la reacté de la manera do I pay a new material? Perdón, teacher, ahí sería agregar el A o no, porque podría ser de un solo. Do I buy new material? Ah, ¿verdad que sí? Sí, no, así no, o sea, no tiene ningún inconveniente. Do I buy new material? Como que yo estoy a cargo de comprar o yo compro el material nuevo. Ajá, ok. Uh-huh. Así la tengo. Ok. Sí, la número 5 que la estaba terminando. That Milena and Pablo design the logo. The logo, ajá. Aunque... Milena y Pablo, ajá, son ellos. Ajá, Milena y Pablo son ellos. Ajá. Son ellos, entonces no sería teacher, sería tú. Exacto. Milena. De hecho, aquí no los han complicado la vida, les han puesto todo con tú. Todo es con tú, ¿verdad? Exacto. Y Milena y Pablo design a logo. Ajá. Design a logo or design logos. Okay. Mm-hmm. Finish. Finish, teacher. All right. Yes.
thank you. Ay, hello. Ya lograron regresar todos. No, right, not yet. Veo 6 nada más. I just see 6, 7. Ya, ya ahorita ya están regresando. Coming back. Coming back, coming back. All right, vamos a ver cómo nos quedaron estas questions. Ok. ¿Cómo les quedó la number one? Do you work the company? At the company. Do you work at the company or in a company? O for a company. Cualquiera de esas formas estaba bien. Entonces, si a usted le preguntan eso, ¿qué responde? Yes, I do. No, I don't. Aquí ya, ya daban yes. Digamos yes, que, digamos yes, que respondemos de acuerdo a eso. Yes, I do. Yes, I do. Pero usted me, obviamente usted va a responder de acuerdo a su realidad. Va, aquí sí. Veamos la number two. ¿Cómo les quedó? Do they check? Do they check qué? Ahí había un dilema. Do they check products? Así, nada más. Do they check product or products? Podrían ponerle. Para que suene más general. Más fancy. Do they check products? Y aquí ya les dan el inicio de ese, ¿no? No, I don't. No, they don't. No, they don't. Y quisiéramos responder de esta forma, ¿verdad? Ok, obviamente, si usted en su compañía le preguntan, señalando a la recepcionista, por decir algo, y a la secretaria, do they check products? Ustedes saben que ellas no hacen eso. No, they don't. They talk to the customers, they make phone calls, ok, cualquier otra cosa, obviamente aquí por razones del ejercicio, ¿verdad? Number three, ¿cómo les quedó? Do we listen to the customers? We do. Do we listen? Aquí generalmente el listen siempre va a ser listen to. Listen to me. Listen to customers, ¿verdad? Listen to customers. Do we listen to customers? ¿Escuchamos a los clientes? Of course. Yes? Yes. Yes, yes, we do. We do. Yes, we do. Next. Do I buy new material or new amount? Do I buy new material? Material. ¿Usted dice? No, I don't. No, I don't. Yo hago otras cosas. I do other things. No, I don't. Milena and Pablo. Do Milena and Pablo. Milena and Pablo is the same logo. Imagínese que usted ya sabe quién es Milena and Pablo. Usted podría decir perfectamente today. Design logo. Or logo. Yes, they do. Yes, they do. Thank you.
All right. Yes, they do. Okay. ¿Dudas? ¿Questions hasta acá? No questions. No question. Yo tengo una pregunta. Dígame, dígame, dígame. Tell me. Es respecto a la primera, porque en el cuadrito que se nos mostraba anteriormente, o el que está arriba de la actividad, cuando hace la pregunta con do you, responden con you, pero aquí respondemos con I do. ¿Cuándo vamos a responder con you y cuándo con I do? Eso va a depender. Ajá, cuando usted sienta que le están preguntando a usted directamente, usted responde con I, porque usted está respondiendo acerca de usted. Por ejemplo, si yo ahorita le digo, do you study medicine? Yo quiero saber de usted. Usted me dice, no, I don't. Oh, yes, I do. Ajá. En el cuadro de arriba, voy a eliminar esto para poder scrollear. Esto en cuestiones de ejemplo, por decirlo así, y para no perderlos a ustedes, lo respondieron así. Porque igual usted podía decir a una persona, do you like coffee? Yes, you do. O sea, como usted misma dar la respuesta. No es muy accurate. O sea, no suena así como que, si le pregunto porque quiero saber, no porque ya sé la respuesta. Pero en caso de que yo ya supiera la respuesta, podría hacerlo. Es como solo para confirmar. Pero lo más común es que respondamos con I, ¿verdad? Cuando uno dice do you. Y eso por cuestiones de ejemplos, creo, nada más. Pero sí es válido, sí se puede, dependiendo de la necesidad que tengamos de responder, obviamente. O por ejemplo, si, déjeme ver, si usted me hace una pregunta a mí y me dice, do you speak English? Y después dice, sí, si usted sí, yes you do. ¿Ya? Entonces como, es como ese saber la aplicabilidad, por decir algo, cómo aplicarlo. Pero por lo general, es como usted le pregunta a alguien porque no sabe. ¿Ya? Right. ¿Algo más? Anything else? ¿No? ¿Seguros que no? Sure, sure, sure. Vaya, confirmemos. ¿A quién le corresponde los 10 minutes? Oh my God. You saw something you shouldn't. Déjeme ver. Veamos la attendance. ¿Quiénes? Ya nadie más se nos incorporó, ya nadie más se nos salió. Entonces, ayer le correspondían. Ya tuvimos a Simei, Brenda, Briseida, César, Douglas, Ernesto Batres. Are you ready for tonight? 10 minutes, yes, one-on-one session. Yes, awesome. Yes, I'm ready. Nice. El resto, go to sleep. Go to do homework. Exactly. Vaya, ya. Los veo tired. Yeah. Goodbye. Bye. 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 Have a good night. See you tomorrow. Bye. Rest tomorrow. And relax. Sleep well. Sleep tight. Good Happy night. Teacher's Day. Thank you. I love it. Good night. Hello, teacher. Hi, how are you? Fine, thank you. Nice. Nice to hear that. How was your day? Well, this day, it was very stressful, busy, heavy, very difficult. Heavy, yes. And difficult. Too many things to do.
Exhausting. Exhausting. Yes. Too many activities, too many responsibilities. Yes, this day I. This day. Los verbos en pasado siempre me cuestan mucho. Pero usted está en basic one, usted en nivel uno, tranquilo, relax. You want to speak in past already. ¿Cómo se dice? Fui. I went. This day I went to supervise to warehouse in the San Jose La Majada, Cuayua. My goodness. It's a very pretty place. The beautiful. The beautiful. They eat it delicious. Yes. In our garden. My lunch was the best. It was in De La Pampa. Delicious. Oh my God. Sabe que nosotros justo teníamos un trip for today, but we postponed it because of Teacher's Day. We were supposed to go to Zimmer Garden in San Jose La Majada, but it's far. Ah, yes. The pizza in the Zimmer Garden is delicious. Very good. But thank God que lo pospusieron, because imagine today there was a horrible rain. Yes. In the afternoon, in the afternoon, already at the 3 p.m. It was raining. It was raining. Cats and dogs. Incredible. I know, in San Salvador, there is a shopping mall that is in La Zona Rosa called Bamboo. It got water through the elevators. Yes. Did you see the news? In the WhatsApp group of the company. Social media, everybody was sharing those videos. Yes. Incredible. It was very incredible. The rain, the street, the car inundados. Yes, the gas station where I was, it was a lot of water. Lots of water. I was scared. I was like, oh my God, we're going to die. Yeah, I was really scared. Oh, Jesus. Yes, it's been a historical day. Yes, hace, ¿cómo diríamos? Hace más de un mes. A month ago. A month? Ago. Ago. Mm-hmm. Ago? Ago. Yes. A month ago? Ago? It's raining. Yes, for a month. It's been raining for a month. Exactly. Every day, every night, in the morning, in the afternoon. My internet is very bad because of the rain. Yes, but the plan is not for fibra. It's cable. Is tipo Wi-Fi, inalámbrica, totalmente. Wireless. No, wireless. Mm-hmm. In this song, claro, no tiene. Doesn't have. Fibra óptica. So my unique option, it was wireless. And the data from the cell phone. Yes. Terrible. I know. It happened to me. Disappear. Die my internet. Oh my God, that's so sad. So you live in Sonsonate? Yes, I live in Sonsonate. The office of company is in Santa Elena. Travel. Yes, but I don't go every day to work. Mm-hmm. I work home office today and 3 days in the office. Yes. This day, for example, I went to the warehouse mm-hmm. um,
tomorrow I will work in my house. You will do home office. Friday I will go to the office. Yes, Saturday. Mm-hmm. I don't work. Thank God. Yes. And what is your business? I heard you have a small business with your wife. Ah, my business. My wife and I, we have a little greenhouse, mm-hmm. Ibero. Mm-hmm. Yes. Yes. A greenhouse. We have flowers and the ornamental plants. That's nice. Yo necesito una, ¿cómo se llama? Lengua de bruja or something like that, o de suegra. Suegra. No es lo mismo. Yes. Give me your address. When you come to San Salvador, I can go and pick it up. Yes. Mm-hmm. I have delivery in Salvador. Really? Yes. Nice. But I'll let you know, because during the week, for me, it's very difficult to move around because I work in Soyapango. So it's too far. No, it's zona de no cobertura. Mm-hmm. But if I am close to Santa Elena, I can go to pick it up. Yes. We have delivery in Santa Tecla, San Benito, Antiguo Cuscatlán, right. Santa Elena, Lourdes, Sonsonate, Acajutla, San Antonio. Wow. That's really interesting. Yes, yes. That's nice, but, yes. No, that is far, far. Por eso le decía, let me know. So, déjeme ver. When I am probably close, because over there is too far. Yeah, un día que no vaya hasta solo. One day that I don't go there, I'll let you know, okay? I love plants. I love, I have all this kind of, you know, for cooking plants, like the aromatic plants, like albahaca, romero, all those. I love them. Okay. Yes, it's very interesting business. Mm-hmm, very interesting. That's really nice. Congratulations. Thank you. All right. Is there anything else? Algo más con lo que le pueda apoyar, Mr. Pues, no, creo que no. Thank you. Thank you. Puedo preguntar tal vez ya en español. Tell me. O sea, siento que a veces me trabo, ¿verdad? Hay problemas con el pasado, pero algún consejo para ir mejorando mi fluidez. Está haciendo bastante, está haciendo un montón, porque obviamente se entiende que es un nivel principiante, que no, como que uno no tenemos ni idea de los verbos en pasado, pero usted se ve que ya ha estudiado previamente, lo cual es muy enriquecedor y ayuda mucho a sus compañeros. Eso también le va dando un plus a que a la vez que usted les está apoyando, usted está como reafirmando el conocimiento, y eso es muy bueno. Así que keep watching videos, vea videos. I mean, no solamente los de la clase, si lo quiere ver es fine, pero si usted participó en la clase, usted ya sabe qué es lo que va a suceder en el video. Pero vea videos como de conversaciones, de historias, de lo que a usted le interese en English. Véalos con los subtítulos en English. Y lo va pausando, lo va leyendo, lo va tratando de interpretar, y así va a ir practicando, obviamente. Y trate como de contar después la historia de lo que sucedió, pero de una vez en English. Okay. Ese es un buen ejercicio, entre otros, ¿verdad? Que canciones, que movies, a lot of things. Pero sobre todo videos donde hayan personas hablando de algo. Porque usted realmente no va a ser cantante, a menos que se quiera dedicar a cantar las canciones de Frank Sinatra. Aquí, okay, sino que la gente dice, sí, que vas a escuchar música. That's good. Sí, es bueno. Pero sobre todo videos donde haya gente conversando, gente hablando de algo. Porque usted quiere hablar el idioma. Y ahí, gran parte de aprender un idioma es saber imitar. Porque lo hacemos mucho por imitación. Si usted se fija, no sonamos igual en inglés que en español. Entonces, por eso.
Yes. Mm-hmm. It's very different. Yes, so keep practicing, but you are in the right path. You are doing the right thing. Okay. Congratulations. Thank you. All right, glad talking to you. It was very nice. First okay, time I think I have a conversation with somebody from this group. That's really awesome. Good night. Good night. Night.